Hola a todos, hoy vamos a platicar de una pregunta típica. ¿Y esto engorda? Típica pregunta. Entonces, les voy a dar 5 respuestas a esta pregunta. La respuesta número 1 es que tienes que consumir menos calorías de las que quemas. Es un poco obvio, ¿no? Porque obviamente uno dice, ¿y qué? ¿Y si cómo esto engorda? ¿Y si cómo? Pues no, realmente está en el total de las calorías con lo que quemaste. Así es como funciona nuestro cuerpo. Digo, hay cosas que son medio más complejas, pero en general es así. La siguiente es, ¿la fruta engorda? Pues, ¿ustedes qué creen? Hay mucho tabú que, no voy a comer mango, no voy a comer la piña porque esto engorda. No, mis reinas y mis reyes, no funciona así. Lo como funciona es el total y obviamente escojan mejor algo natural que algo empaquetado, ¿ok? Entonces, si es algo, un alimento que realmente te va a dar vitaminas, minerales y un montón de beneficios a tu salud, pues obviamente consúmelo. Si medio perdido o perdida, pues apóyate con un nutriólogo y aprende de él. O sea, no nada más cuando te dan todo lo que tienes que comer. Bueno, ¿y por qué? Pregúntale. O sea, ¿por qué tengo que comer esto? Si combino esto y esto, ¿qué es lo que pasa en mi organismo? ¿No? Es importante aprender a comer. Nuevamente y muy repetitivamente lo estoy diciendo, pero sí, muy pocas personas sabemos comer. Y es porque no sabemos qué es lo que hace y qué efecto hace en nuestro organismo. ¿Ok? Va. Siguiente paciente. Es, bueno, ¿y qué? ¿Y si como un antojito mexicano? ¿Y si como fast food y todo esto? Sí, está bien que lo hagas. Pero de los 7 días de la semana, ¿cuántos días vas a hacer eso? Porque si son 5 o 4, pues no está chambeando bien, ¿no? Entonces, date el gusto. Tampoco hay que estar así como que no voy a comer esto. Porque esto engorda y esto. No. Cómelo. Y después, al día siguiente, aprende de eso. Bueno, comí esto, ok, pues vamos a seguir algo saludable. ¿Te echaste una torta de lechón? Ok, pero el día siguiente vamos a ver qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, hay que disfrutar de la vida, pero también hay que saber cómo comer, ¿no? Porque no te puedes dar el gusto 24/7. Eso no está bien para nadie, en cualquier de los ámbitos, sino nada más alimenticios. Bueno, y el siguiente es apóyate con una BAMFIT. ¿Ok? Puede ser una china, que es igualito a las americanas, ¿ok? Es mucho más económico, lo puedes pedir en AliExpress y eso te puede ayudar a saber más o menos cuánto estás quemando de grasa. Yo le pongo como 10,000 pasos porque es lo que más o menos entre lo que camino y lo que hago ejercicio, sé más o menos como cuántas calorías estoy quemando, ¿no? Y también puedes poner allá más o menos qué es lo que comes y así tienes más o menos una idea y todo más o menos, pero bueno, tienes que consumir menos de los que quemas, ¿no? Entonces, eso es todo. Espero que les haya servido esta información. ¿Ok? Y pues va. Lindo día.